Muy bien, vamos a continuar, Pau, porque no puedo esperar a los compañeros, por lo que me corresponde trabajar cada una de las fases eh, de forma individual. Entonces, para la próxima semana, que va a ser 10, ya tenemos asignado el siguiente punto. Y dice desarrollar tres antecedentes en una hoja, siguiendo la re, eh, redacción, la reacción, dice aquí, voy a arreglar eso, perdón, la redacción de las normas APA y la explicación, ¿verdad?, que hemos nosotros pues abordado en clase. Y en este caso, ¿verdad?, los antecedentes, aquí están, es esta parte, ¿verdad?, que tenemos, y vamos a trabajar los antecedentes como eh, desarrollo, ¿verdad?, de, de lo que continúa de nuestro este, tema. Pero antes de empezar con eso, eh, perdón. Eh, voy a avanzar, ¿verdad? Hoy en lo que es la revisión de lo que ustedes llevan, pero voy a explicar, ¿verdad?, cómo se establecen los antecedentes. Y si se recuerdan que aquí siempre tenemos, ¿verdad?, Este el ejemplo. <coughs> lo tenemos aquí y yo voy a mostrar otro ejemplo como lo hemos venido trabajando para que entonces nosotros eh, veamos, ¿verdad?, cómo en un momento determinado vamos a ir, en este caso, sumando cada uno de estos aspectos. Entonces, la semana pasada yo les dejé objetivos, les dejé una pequeña portada, les dije la formulación del problema, el planteamiento del problema, ¿verdad? Y aquí está una idea de cómo ustedes pueden llevarlo a cabo. Entonces, eh, después nos corresponde la justificación, pero la justificación se hace también después de visualizar un poco sobre el problema. Entonces, vamos a pasar antes a los antecedentes. Y voy a volverlo a explicar, aunque eso ya lo vimos nosotros anteriormente. Se refieren a los estudios previos. Y cuando yo digo estudios previos, significa que ustedes van a ir a buscar otros estudios que ya hayan relacionados con el tema que nosotros estamos trabajando, ¿verdad? Que es el desempleo como tal. Entonces, vamos a ir a buscar que personas han abordado, ¿verdad? Como tal, el desempleo. Entonces, eh, pues yo solamente voy a hacer eh, rápido una mención acá para que ustedes tengan la idea. Entonces nosotros estábamos hablando de desempleo en jóvenes y como es un antecedente, los antecedentes pueden ser en Guatemala o en otro país. Entonces yo voy a tomar aquí, por ejemplo, en México por el momento. Y en este caso, yo voy a leer varias eh, situaciones que me puedan presentar. Si usted quiere, puede colocar eh, en algún momento, ¿verdad? Aquí, tesis. Tesis de desempleo en jóvenes en México. Vea, pues, ya usted después va a ir a buscar en Guatemala, ¿verdad? Y en otro país para hacerlo este, más contextualizado. Yo voy a tomar como referencia este antecedente. Entonces, la tarea dice claramente, hacerlo en una hoja. Entonces, si yo veo, acá me está presentando a mí que está eh, la facultad de Flaxo en México, que es la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y su sede está en México. Aquí me habla sobre la maestría en la población y desarrollo eh, de la décima promoción que fue del 2012 al 2014. Habla sobre el empleo juvenil en México el desempleo juvenil en México. Entonces, veamos, cuando nos dice en este apartado de las normas, eh, de cómo nosotros vamos a llevar a cabo, dice claramente, se refiere a los estudios previos, es decir, estudios que ya se realizaron, tesis de grado relacionado con el problema planteado, y nosotros estamos con esta tesis, ¿verdad? Porque habla sobre el desempleo juvenil. Dice, debe evitarse confundir los antecedentes de la investigación con la historia del objeto en cuestión. O sea, no es lo mismo, no es una historia, sino en este caso vamos a establecer en este antecedente, se señala el autor, el año, se recuerdan que eso es parte de la norma SAPA, ¿verdad? Y dice los objetivos principales y los hallazgos que haya encontrado la persona en su estudio. Entonces usted, como va a ir a una tesis similar a la que yo estoy presentando, entonces usted va a conocer y dice, ¿quién realizó la tesis fue la, este, la señora María Orellana Ortiz Rodríguez? Mire pues, y entonces acá comienzo. Usted no va a leer toda la tesis, porque cuando la termina de leer... Pero dice claramente que tiene que tener el nombre de la tesis, el nombre del autor, el año y va a tener en cuenta qué fue lo que desarrolló la persona, qué fue lo que encontró, ¿verdad? Entonces usted puede leer el resumen, dice en esta investigación, se estudia el desempleo juvenil en México. Ah, ya encontré un punto, ¿verdad? Muy bien. Está orientado a explorar, dice, la heterogeneidad del fenómeno en cuanto a rasgos sociodemográficos. Oiga, dice que estudia el fenómeno sociodemográfico, dice antecedentes soci eh, sociolaborales de los jóvenes desocupados y las características de los mercados laborales en donde se encuentran. Este pequeño, esta parte, y aquí. Me está aclarando a mí sobre qué se trata este trabajo. Muy bien, sigo leyendo. Desde una perspectiva teórica, el enfoque a través de la cual se analiza el problema del desempleo juvenil y la noción de exclusión social. Contextualmente, se exponen las tendencias recientes del fenómeno a nivel mundial, a nivel de América Latina y México se encuentran con características del mercado de trabajo mexicano y demás incorporación como factores explicativos y consecuencias de desempleo que van a hacer esa vinculación. El análisis descriptivo que utilizó dice la ENOE corresponde al primer trimestre del 2013 con el propósito de dar una magnitud intensa sobre el desempleo juvenil, entre otros elementos. Entonces, vean pues, de todo esto que yo leí, solamente voy a tomar como referencia esta parte y la otra partecita que yo les había mencionado. Hasta ahí solamente. Muy bien, y sigo avanzando. Los agradecimientos, pues la verdad que no me interesan, ¿verdad? Porque no es algo que no me compete me interesa ir a observar un poco lo que es el planteamiento del problema y los objetivos solamente y vean con ello en la introducción me los va a mencionar pero si usted quiere leer la introducción léala y si no váyase a los al planteamiento del problema le decía y a los objetivos dice a partir de la fundación del estado moderno y como una consecuencia de la, eh, de la orientación del pensamiento social, el ascenso de la burguesía, etcétera, etcétera, usted va a encontrar por qué se establece este elemento, cuáles son los objetivos. Dice, caracterizar la situación del desempleo juvenil en México. Eso fue el principal elemento que la persona quiso ir a investigar. Muy bien. Ya tengo el tema tengo los objetivos, pero yo quiero saber qué fue lo que ella encontró, entonces me voy a ir hasta la última parte de la tesis y yo voy a leer en la última parte las conclusiones, porque ella ahí me va a explicar a mí qué fue lo que pasó, qué fue lo que hizo. Entonces, vea. Conclusiones finales. Establece el, eh, aquí da una pequeña introducción de lo que debe de ser el, el problema. El papel del trabajo asalariado como eje configurador del orden social en las sociedades industriales y de acceso a la ciudadanía social realiza importancia al desempleo como problemática social contemporánea, así como la representan los individuos y la sociedad. ¿Qué significa? Que desde muchos años atrás nosotros tenemos ese problema de desempleo. Dice, hasta la década de los 60, es decir, entre el siglo XX, el desempleo se había mantenido en niveles relativamente bajos. Pero ahora, en la época occidental, a partir, dice, entonces aumentó paulatinamente, es decir, de, de poco en poco aumentó esta situación. Y entonces, miren, y aquí ya me está diciendo a mí qué fue lo que encontró, qué fue lo que halló. Entonces, usted tendría que hacer un mini resumen de lo que encuentre aquí y de lo que yo le mostré al inicio, para poder establecer su antecedente. Y ahora bien, yo le estoy diciendo que tiene que aparecer mínimo en una hoja los tres antecedentes. Y aquí le voy a mostrar cómo la persona tiene sus antecedentes para que usted pueda observarlo, cómo lo va a desarrollar. Muy bien. Antecedentes. Tomando en cuenta en las variables utilizadas para examinar el tipo de inserción en el mercado laboral que tuvieron los jóvenes a nivel nacional, a continuación se presenta una distribución del conjunto de jóvenes desocupados. Y aquí, mire, muestra una tabla. Pero, dice, los antecedentes laborales contenidos en el cuadro anterior indican que el comercio en el sector de servicios, etcétera, etcétera, mire cómo lo establece. Me está diciendo de dónde lo fue a sacar y de qué páginas lo obtuvo. Y si usted se da cuenta, este antecedente solo cubre media página. Mire, media página cubre un antecedente. Y yo le estoy diciendo que los nuestros tienen que estar los tres en una sola página. Para que usted no tenga que copiar muchos. Si usted se pasa, no importa, pero no tiene que ser una. Una hoja de antecedente por cada uno. No, exageradamente tiene que ser media página por antecedente. ¿Y qué es lo que va a hacer usted? Muy bien. Ahora, aquí este no tiene su normativa APA, porque se recuerdan que esas van a variar según las fechas. Este, usted ya sabe que tiene que dejar su sangría de cinco espacios. ¿Verdad? Mencionar al autor, qué fue lo que dijo el autor, el nombre del tema, etcétera, lo que va, lo que él encontró, sus objetivos, el tema, el planteamiento, las conclusiones, ¿verdad? Del tema. Y solamente le tiene que abarcar aproximadamente esto: un pequeño párrafo. Eso es lo que usted va a hacer. Entonces, ahora yo le voy a compartir eh, por ejemplo una hoja Word en donde vamos a observar cómo tendría que plantear usted su antecedente, ¿verdad? Porque yo le decía la vez anterior a usted que todo es en la redacción definitivo. Ahí es donde empieza todo lo que nosotros vamos a hacer. Vea. Entonces dice en las instrucciones dice que usted va a desarrollar su antecedente en una página. Entonces, usted puede colocar, ¿verdad? Sus cinco espacios de sangría. Uno, dos, tres, cuatro y cinco, ¿verdad? Por ejemplo, yo me invento las cosas, pero ustedes tienen que guiarse en base a lo que diga este documento que están buscando. Entonces, yo voy a hacer un, voy a colocar una este, palabra de enlace. Entonces, voy a escribir para el autor. Podría decir para el doctor. Por ejemplo, este Galvez, este Cicerón, en el dos mil en su tesis. titulada El desempleo en jóvenes de México, presenta sus objetivos como, y, ¡pum!, coloco todos los objetivos. Y supuestamente ya los tengo, entonces continúo. plantea una problemática sobre los jóvenes que no encuentran empleo. Y yo continúo, ¿verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. Establece que de un 100% de jóvenes es el 70% que no ha encontrado empleo digno. Y yo sigo trabajando, etcétera, etcétera, y todo lo que yo voy a decir de lo que dice la tesis. Pero, ¿dónde lo van a ir a leer? Ya les mostré entonces, ¿verdad? ¿Dónde lo van a ubicar? Ustedes lo van a ubicar desde los ejemplos que ustedes van a ir a investigar. Entonces, ahí es como usted va a establecer, ¿verdad? Esa situación. Y entonces, cuando usted lea esta parte, pues usted hace su resumen y de dónde va a tomar los datos de referencia que tiene que colocar al final, pues de acá, de la portada, aquí le dice, <laughs> en la portada le... En la portada le va a decir, ahí podemos observar, dice Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, e de México, Maestría en Población y Desarrollo, y nos dice quién es el tema y nos dice quién la desarrolló. Entonces vea cómo en su momento nosotros tenemos que ir y desarrollar esto, tomando en cuenta que... Nosotros solamente vamos a ocupar una hoja o, piense, perdón, una página o ya sea una página y media, ¿verdad? Para cubrir los tres antecedentes que ustedes tienen que ir a investigar. ¿Alguna duda al respecto? Señor. Sí, dime. Sí. Señor, yo tenía dudas de la tarea de la semana pasada es que yo no entendí tanto. Vaya, está bien, pero de esta, porque ahorita voy a revisar esa tarea, la, la de la vez pasada. ¿Y de esta hay alguna duda? No. Señor, sí, tengo una duda? Dime. Este, no sé cómo no me conecté. Como cuatro minutos después de, me conecté cuatro minutos después y no no escuché cuál fue el primer. El punto. tema de desarrollar. Van a ser los antecedentes. Van, van a ser los antecedentes y los antecedentes solo son aproximadamente como unas diez líneas por cada antecedente. Y eso te va a cubrir, por ejemplo, tres. Significa que tienes que ir a, a investigar pues unas tres tesis, ¿verdad?, para poderlo establecer. No, solo se trata de antecedentes. Sí, solo los antecedentes. Y yo me he estado guiando, los he estado llevando de eh, en relación, ¿verdad? a cómo lo tenemos explicado y ahorita yo hice un ejemplo, ¿verdad? Entonces, por, eh, aquí vamos a observar un momentito. Muy bien, este es nuestro documento, el cual nosotros hemos estado llevándonos de guía. Entonces aquí dice, antecedentes de la investigación se refiere a los estudios previos. Y cuando decimos estudios previos, tesis, ¿verdad? Que fue lo que yo les eh, estoy mostrando, por ejemplo, aquí. Esta es una tesis. Y entonces, como nosotros estamos hablando del desempleo juvenil, entonces yo tomé una tesis de México. Para los antecedentes sí podemos tomar de fuera de, de Guatemala y de Guatemala. Para antecedentes, para las bases teóricas ya solo vamos a tomar con respecto a Guatemala. Entonces acá, vuelvo a repetir, este antecedente, ¿qué es lo que ustedes van a hacer? Pues van a tener que leer, ¿verdad? Este, eh, un... El resumen, ¿verdad? Que nos muestra la introducción, el planteamiento del problema y las conclusiones para determinar qué fue lo que extrajo. ¿Por qué tenemos que leer solamente esas partes? Porque aquí nos dice que debe de presentar, dice, las, es decir, investigaciones realizadas anteriormente y que guardan alguna vinculación con el problema de estudio que nosotros vamos a realizar. ¿Cómo se llama el problema de estudio de nosotros? El desempleo juvenil en Guatemala. Entonces dice que este antecedente lo que hace es que es un punto donde se señalan, digamos, al autor y el año en que hizo este, la la tesis, los estudios que realizó. Pues imaginan que yo no voy a leer toda la tesis, ¿verdad? Entonces los estudios que realizó, los objetivos y los principales hallazgos que encontró el autor en su tesis. Entonces por eso les decía. Lean el resumen porque ahí les va a dar la noción de qué es lo que está, me está pidiendo aquí en los antecedentes. Lean los objetivos, lean la introducción y las conclusiones porque ahí me va a resumir a mí lo que aquí me está solicitando el antecedente, que me pide que señale el estudio realizado, los objetivos, los principales hallazgos que hizo el autor en este caso <coughs> dentro de, de, del antecedente que yo voy a citar. Y por eso es de que vuelvo otra vez a proyectarles mi, mi hojita, ¿verdad? Porque ustedes tienen que mencionar según las normas APA, que no se les olvide que todo lo que vamos a hacer es según las normas APA, ¿verdad? Y las normas APA dice que tenemos que dejar los cinco espacios de sangría, mencionar al autor, mencionar la fecha, mencionar el título de su trabajo, ¿verdad? Esto es lo que me pide la norma APA al inicio. Y luego me dice que yo tengo que establecer, ¿verdad? Eh, la situación en este caso de los antecedentes me, me menciona, ¿verdad? Y me pide que, men que mencione los objetivos, que mencione qué fue lo que investigó, cuáles fueron los hallazgos que encontró. Entonces mire cómo yo voy enlazando, verdad, los elementos que el antecedente me pide y que no olvidemos jamás, por favor, que después de que hacemos esto, tenemos que insertar la referencia bibliográfica que ustedes ya saben que está aquí, verdad, y llenar estos campos que me está solicitando. ¿Cómo los voy a llenar? Vuelvo otra vez a repetir, verdad, aquí. En este mi ejemplo que yo les eh, que yo les di pues aquí tengo yo lo que es, en este caso, ¿verdad? En la portada, yo tengo eh, a mis, a los datos, ¿verdad? De donde yo voy a extraer esa información. Entonces aquí está, miren, voy. Y para llenar esa, esa otra hojita que, que aparecía, ¿verdad? O sea, me dice la facultad, la sede, el año me establece el nombre de la persona que hizo la tesis, ¿verdad? Del año en que la, en la, que la presentó. Entonces, no es más que el campo que nos eh, solicita, ¿verdad? En esta hoja como tal. Este Este cuadrito es el que yo les estoy pidiendo. Y que siempre tiene que aparecer los datos del libro del autor en este cuadro para que yo lo establezca, ¿verdad? dentro de mis apartados. No olviden que eso siempre, esto siempre siempre tiene que aparecer al final. Siempre tiene que aparecer al final. De cada este párrafo de investigación que nosotros vamos a hacer. Por favor, no olvide eso. Entonces, eso es lo que ustedes compete ahora avanzar con los antecedentes. Y eh, los antecedentes le decía, ¿verdad? Pues exageradamente tal vez abarca media página, entonces usted tendría que hacer página y media, ¿verdad? Pero no más. Yo en las instrucciones le dije que solamente en una página coloque los tres antecedentes, es decir, tres investigaciones que usted va a tomar en cuenta tomando este, la referencia de lo que le dice su documento guía, de cómo se presenta, ¿verdad? Como tal, un antecedente. Ustedes me indican si se entiende, por favor. Señor, una pregunta. ¿Sí? Señor, los antecedentes son cualquiera o es algo así como la, de los, que, como la del tema que vimos de la semana pasada? Es que la, la del tema en este caso van a ser cuando nosotros ya desarrollamos las bases teóricas. Y el tema solamente va a estar basado aquí en Guatemala. No podemos basarnos a otro lugar. El antecedente, si sí, tú puedes buscar del tema igual, pero pueden ser de otros países. Pero, sí, bien, señor, gracias. Gracias. Tema en específico para buscar las tesis? <laughs> Pau, perdona, fíjate que no mucho te entendí, hay un poquito de, de ruido, disculpa, si me vuelves a preguntar te lo voy a agradecer. Ay, ¿Ahora sí me escucha? Ahora sí, Pau. Ah, que si los antecedentes van a buscar de las tesis de... ¿Desempleo en jóvenes en Guatemala o puede ser otro tema? No, 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 es que el tema que nosotros ya elegimos es el desempleo en Guatemala. Ah, bueno, el desempleo en Guatemala. Así es. A ver, Pero solo. Le... Des... Desempleo juvenil en Guatemala. Ah, bueno, desempleo wow. juvenil en Guatemala. Así es. Y la, la tarea que me tienen que entregar hoy es presentarme estos aspectos que están en nuestro documento la parte inicial una pequeña este portada verdad me van a, este el índice no se puede trabajar porque no tenemos todavía verdad temas que que desarrollar entonces eso todavía no la introducción se hace hasta de último entonces lo, como nosotros ya tenemos nuestro tema tenían que plantear el problema, decirme por qué es un problema el desempleo juvenil en Guatemala, la formulación del problema que no es más establecer qué es lo que ustedes quieren, les decía, investigar como desempleo, o sea, por qué los jóvenes no tienen acceso al empleo o cuáles son las razones de que el joven no, no se emplee. Miren, ahí era cuestión muy personal, ¿qué es lo que usted quiere investigar del desempleo en Guatemala? Entonces la formulación del problema pues no es más que trasladar el título como pregunta y luego los objetivos. Les dije que los objetivos hay un objetivo general que desarrolla todo el tema y los objetivos específicos, como su nombre lo indica, ¿verdad? Me van a especificar qué voy a alcanzar yo para ese este para poder desarrollar ese tema. Hasta ahí en los objetivos me, me quedé que era lo que tenían que presentarme el día de hoy. Entonces, pues yo voy a permitirles, eh, les voy a habilitar la pantalla para que ustedes me muestren, ¿verdad?, qué es lo que llevan y poder este, ir dando solución, ¿verdad? Este, modificando y, y llevar, ¿verdad? Esta situación. En muchas ocasiones yo les he presentado a ustedes, pues les dije, ¿verdad? Una tesis, y entonces ustedes pueden guiarse de esas tesis para poder este en algún momento dice ay yo no entiendo verdad qué es esto entonces voy y, y veo la tesis cómo cómo está estructurada entonces yo les dije a ustedes necesito una portada verdad que sería esta les dije que no tenemos todavía una introducción verdad porque no no tenemos nuestro trabajo hecho entonces solamente este dejo el espacio ahí para la introducción nosotros no manejamos agradecimientos y comenzamos con un índice, pero como tampoco tengo ya el tema desarrollado, entonces solamente dejo el título ahí como índice y paso a otra hoja. Y luego avanzaba con el planteamiento del problema, los objetivos de la investigación. Y entonces acá miren. Si yo me guío de esta parte, dice los objetivos caracterizar, se recuerdan que les dije en algún momento que los objetivos se establecen a través de una acción en forma infinitiva, ¿verdad? Analizar, enlistar, describir, desarrollar, etcétera. Entonces, aquí dice caracterizar la situación del desempleo juvenil en México. Eso ese es su objetivo general, dice en términos demográficos y socioespaciales, ponderar sus implicaciones para el proceso de la integración o exclusión social que pueda tener el joven. Eso es lo que ella se planteó en forma generalizada. Ah, bueno, pero ahora, ¿qué va a hacer para alcanzar este objetivo? Entonces se va a ir a los específicos. Y en los específicos me dice describir la magnitud del empleo juvenil en México. Entonces ya tiene un punto de partida. Lo primero que va a hacer irá a describir, pero cómo lo va a describir? Claro, esta tiene que investigar para poderlo describir, ¿verdad? ¿Cuál es la magnitud del empleo en México a nivel nacional? Dice, enumerar rasgos sociodemográficos de los jóvenes desocupados. ¿Y cómo los va a enumerar? No se los va a inventar, ¿verdad? O sea, tuvo que haber ido a investigar cuáles son esos rasgos demográficos en los jóvenes desocupados de la sociedad de México. Dice, establecer la diferencia sociodemográfica de los jóvenes que buscan este empleo por primera vez. Entonces, va a ir a investigar, ¿verdad? Cuánta gente está buscando ese empleo. O sea, todo está basado en investigación, ¿verdad? Pero. Toda la investigación está referida a México y está referida al desempleo juvenil. Entonces, yo no me puedo salir de ese rango, ¿verdad? Y si usted se da cuenta al describirlo, al enumerar, al establecer diferencias, al determinar los factores, ¿qué estoy haciendo? Pues estoy cumpliendo con mi objetivo general, que es lo que ustedes tienen que presentarme el día de hoy. Entonces, yo ya habilité mi... mi mi pantalla para que ustedes me presenten qué fue lo que hicieron, qué me van a mostrar el día de hoy y qué es lo que ustedes ya avanzaron, por favor. Señoritas, o oh, nadie hizo nada. Si nadie hizo nada, entonces lo, lo único que voy a hacer es que voy a ceder este tiempo y usted empiece a formularlo. Entonces, vea, me voy a tomar unos minutitos más para explicarle, pero por favor, yo no voy a poder pasarme explicándole a usted todas las clases, lo mismo y lo mismo. Usted tiene que leer, tiene que investigar. Entonces, dejemos esta parte por un lado. Bueno, entonces yo le decía, ¿cómo va a realizar usted su portada? Bueno, va a escribir, ¿verdad? Colegio, preuniversitario. Friedrich von Hayek. Bueno, mire, esta parte es una portada, es una carátula. Entonces voy a suponer que yo tengo ya aquí el escudo del colegio y lo voy a dejar aquí, ¿verdad? Entonces, mire pues, ya usted está en su portada y yo necesito que usted vaya tomando nota. Después de que colocó usted su portada, va a escribir el tema del, de, de su seminario, es decir, de su investigación, ¿verdad? Entonces usted va a colocar el tema, dijimos que nuestro tema se llama desempleo juvenil en Guatemala. Ay no, sí, en Guatemala me parece ahí estamos. Y luego hasta abajo dice lo va a realizar quién. Entonces aquí me coloco yo, porque soy yo quien lo va a realizar, verdad. Y tendría que colocar la fecha, pero como todavía no estoy en ese avance, solo voy a dejar que salte Nango y ya sé que yo tengo que avanzar, verdad, con la fecha. Muy bien. Entonces dice después de que tengo esto. Tengo que tener una introducción. Pero como no puedo hacer una introducción porque todavía no tengo trabajo, entonces dejo ahí mi espacio. Después de una introducción yo tengo que tener un índice. Pero como no tengo todavía los elementos para hacer mi índice, lo no voy dejar el espacio. Y entonces comienzo, ¿verdad? Con el problema. Y con el problema empieza con el planteamiento del problema y se recuerdan eso miren eso lo vimos la clase anterior otra vez la normativa Sapa uno dos tres cuatro cinco espacios y entonces como yo estoy hablando de que mi problema se llama desempleo juvenil en Guatemala voy a ir a leer ¿Qué es el desempleo en de Guatemala? ¿A quiénes afecta? ¿Cómo afecta? ¿Por qué afecta? ¿Y cuáles son esas repercusiones? Entonces, yo voy a redactar, ¿verdad? Y voy a decir: En Guatemala, el desempleo juvenil es un problema que aqueja a la actual. Población. Y empieza a explicar por qué. Yo le dije la vez anterior: cuando usted escucha que alguien tuvo una riña, usted va e investiga. Y a usted le cuentan, fíjese que venían dos jóvenes, pero chocaron nada más y ellos empezaron a discutir y ya de, en la dis, discusión se agarraron a los golpes, pero uno de ellos, ¿verdad? Tomó este un fierro y golpeó al otro y lo dejó inconsciente. Llamaron a la policía, vinieron los bomberos, se lo llevaron al hospital y dice que posiblemente la persona, ¿verdad? Vaya a morir y si muere de plano se lo van a llevar a la cárcel y si lo llevan a la cárcel lo van a culpar, ¿verdad? Por este homicidio. Eh, culposo, ¿verdad? Tal vez no era su intención en este caso matar a la persona, pero como ya los ánimos estaban candentes, vea pues, de un pequeño problema, o sea, yo le empiezo a contar a usted todo lo que va a surgir, y fíjese que aparte el pobre muchacho va a su familia, ¿verdad? Y de plano se van a llevar a su familia, ¿verdad? Y los pobres hijos se van a quedar huérfanos. Mire, o sea, yo le estoy diciendo, o sea, ¿qué es el problema? ¿Quién afecta? ¿Cómo afecta? ¿Verdad? Eso es lo que usted tiene que hacer en el planteamiento del problema. Bueno, yo ya le planteé el problema, ahora le dije que hay que hacer la formulación del problema. Y la formulación del problema no es más que trasladar mi tema en forma de pregunta, pero como yo quiero saber algo, entonces yo les dije, yo voy a tomar como ejemplo... Puedo decir, este, bueno, yo necesito saber qué es el desempleo en Guatemala. Ah, pero a mí no me interesa saber qué es el desempleo, yo quiero saber cuáles son los factores del desempleo en Guatemala. En otra persona me dice, mire, yo no quiero saber ni los factores, yo quiero saber cómo afecta ese desempleo. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Solo el tema lo estoy formulando en pregunta, pero yo tengo que especificar que quiero saber de ese problema. Y así, simple y sencillo, en forma de pregunta con el elemento que yo estoy requiriendo lo voy a dejar y ya tengo mi formulación del problema. Ah, bueno, entonces después de tener mi formulación del problema, yo voy a mi objetivo general. En mi objetivo general les dije, yo tengo que plantear qué es lo que yo quiero saber, cómo lo voy a hacer, qué quiero alcanzar, qué quiero lograr. Entonces yo voy a decir cómo, cómo afecta, ¿verdad? Entonces voy a saber cuál Ah, no, entonces, como es el objetivo final eh, general, es describir el impacto que genera el desempleo juvenil en Guatemala, este aquí dice Los efectos que genera. Ah, bueno, entonces yo ya dije que ese es mi objetivo general. Entonces tengo que tener específicos. Y en los específicos, entonces yo ya coloco, ¿verdad? Eh, posiblemente número uno, ¿verdad? Como yo necesito saber qué va a pasar al describir el impacto, entonces yo tengo que conocer primero, ¿verdad? ¿Cómo se da? Juvenil en...